up those that have that objective for 2019. Antes de leer la palabra y comenzar, ¿por qué no ora por mí y me bendice para que yo pueda ser un canal limpio por donde Dios hable a tu vida? Before we start reading the word, please stand up and pray for me so I can be a clean channel from which God can speak to us. Levanta tu mano y ora por mí, ora por mí. Raise your hand and pray. Comienza a orar, pide algo especial de Dios. Ask for something special from God. El hombre que está puesto aquí es un canal por donde Dios debe hablarte. The man that God puts here in front is a channel from which God should talk to you, speak to you. Tú no puedes depender de un hombre, tú necesitas que Dios te hable. You cannot depend on a man, you need to hear God's voice. Oh, gracias, Padre. Comienza a orar, ora, ora, ora. Haz una demanda a la palabra de hoy. Make a demand on God's word for us today. Si tú quieres un año de cambio, haz una demanda para que Dios te dé las herramientas para el nuevo año. If you want a year with changes, just pray so that God gives you the strategies and the tools for you to change in this 2019. Padre, yo te doy gracias en este día. Me pongo delante de ti con temor y temblor. Father, I give myself to you and I present myself to you. Para este oficio, ¿quién es suficiente? Nadie. For this office, who is enough? Nobody. Requerimos de ti, mi buen Señor. We need of you, my good God. De tu poder, de tu revelación. Of your power, of your revelation. Señor, no quiero sacar adelante una predicación, quiero conducir una generación hacia donde tú la quieres llevar. Lord, I just don't want to just preach a message. I want to help a generation get to where you need them to get. Para esto reconozco mi incapacidad. For this I recognize my incapacity. Mi profunda necesidad de ti, Señor. My deep need of you, Lord. Espíritu Santo, son tus hijos. Holy Spirit, they're your children. Es tu pueblo. It's your people. Prepara un camino por donde puedan llegar a la dimensión de gloria que les has planeado. Prepare a way so that they can reach that destination of glory that you prepared for them. Abre los cielos para que una gracia mayor caiga sobre esta generación. Open the heavens so a greater grace falls down to this generation. Abre el entendimiento para que puedan ver la realidad espiritual que les rodea. Open up the understanding so we're able to see the spiritual reality that surrounds us. Abre el entendimiento para que puedan saber históricamente lo que tú quieres hacer con ellos. Open up our understanding so we're able to see historically what you're about to do with us. Y danos de tu gracia. And give us your grace. Que tu palabra nos equipe. That your word equipped us, God. Nos muestre el camino. And show us and guide us. Y nos dé el poder way. Para transitarlo. And give us the power to walk on Jesús. It. In the name of amén. Jesus. Amen. Amén. Pueden tomar asiento. You can be seated. Efesios 4, 10 al 15. Ephesians 4:10-15. El año 2019 lo hemos llamado año de impartición. The year 2019 we have given a name, the year of impartition. Nos hemos unido con la iglesia del pastor Raúl de la Mata en Elgin. We have agreed with the church of Pastor de la Mata in Elgin. Y con la iglesia del pastor Ricardo Matos en Noruega. And with the church of Pastor Matos in Norway. Las tres congregaciones estaremos siguiendo esta misma visión e impartición 2019. These three congregations will be following and praying for this vision of impartition. Los mismos temas, cada pastor le dará el estilo que quiera a su predicación, pero tenemos una visión concentrada a las tres iglesias. The same themes, but each pastor will give a different preaching according to their congregation, but we're focusing on the same theme. Para entender esto de imparticiones, leamos lo que dice Efesios 4, 10 al 15. To understand about impartitions, let's read Ephesians 4, 10 to 15. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens that he might fill all things. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. For the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Until we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to a measure of the stature of the fullness of Christ. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. That we should not longer be children tossed to and from, carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. But speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Este pasaje de la carta a los Efesios. This passage of the letter of the to the Ephesians. Nos habla qué ocurrió después de que Cristo resucitó. Speak to us about what happened after Christ resurrected. Él fue al cielo llevando cautiva la cautividad. He went to heaven taking the captiveness with him. El objetivo era sentarse a la diestra del Padre para tomar su posición de vencedor. The objective was to be seated to the right hand of the Father to take his authority. Pero antes de sentarse en el cielo dice que dio dones a los hombres en la tierra. But before he sat on his throne, it says that he gave order to his men on earth. Estamos hablando los dones de Cristo, no los dones del Espíritu ni los dones del Padre. Gifts. He gave gifts to men. We're talking about the gifts, not the gifts of the Spirit. Los dones que Jesús le da a la humanidad son cinco ministerios para hacer la obra que Él quiere que se haga en la tierra. The gifts that Jesus gives to humanity are five ministries, so the work that He wants can happen on earth. Esos ministerios son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Those five ministries are the apostles. Apóstoles, apóstoles. Apostles. El que señala, profeta. The one that signals, the prophet. El más largo de todo es llegar hasta lo último de la tierra, el evangelista. The longest one, the evangelist, which will reach to the end of the world. El dedo de la cordialidad y la gentileza, un pastor. The finger of the gentleness, which is a pastor. Y el más pequeñito que debe penetrar hasta lo profundo del cuerpo, el maestro. And the smallest of them all, the teacher who needs to penetrate to the last of our ears. Los teólogos de YouTube andan peleando que si hoy hay apóstoles, que si no hay apóstoles, que si hay profetas, que si no hay profetas. The theologists of YouTube are fighting against whether there should be prophets or apostles or prophets. Por estudiar tanta tontería no entendemos lo que dice la Biblia. And because the fact that we sometimes study so much fullness, we don't understand what God really wants to say. Ahí dice que los cinco ministerios fueron constituidos hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. The Bible says that those five ministries were created until we all reach the stature of Christ. Así que los que dicen que no deben haber apóstoles hoy o profetas, pues simplemente nos están diciendo que ellos ya llegaron hace rato, y eso me parece que es más soberbia que realidad. And those that say that there's no apostles or prophets, I think that's more of a pride than anything else, because no one has reached that level yet. Según el pasaje que hemos leído, los cinco ministerios tienen un doble objetivo. According to the passage we just read, these five ministries have two objectives. El primer objetivo es perfeccionar al creyente para que pueda servir en el ministerio de esa persona que le está instruyendo. The first ministry, well, the first objective is to equip the believer to be able to serve in that area which is being taught to them. Hablando en forma personalizada ya, Dios me puso a mí aquí para perfeccionarte, para que tú me ayudes a hacer lo que Dios me dijo que yo debo hacer. Speaking of a personal, in a personal way, the reason why I'm here is because God wants to equip you to make you do or help you do what He has instructed me to do. El segundo objetivo de los ministerios en sí, the second objective of ministries itself, es edificar y equipar al creyente para que se pueda desarrollar espiritualmente. Is to edify and equip believers so they can develop spiritually speaking. Llevándolo a la parte personal, Dios me puso a mí para ayudarte a crecer espiritualmente y puedas conocer más a Dios. Taking it to my personal experience, God has position me here to help you develop and grow spirit in your spiritual life. ¿Cómo puede un ministro hacer estas dos tareas? How can a ministry or a minister do these two tasks? Indudablemente tiene que hacerlo bajo la autoridad de la palabra de Dios. No se trata de lo que él quiera decir, sino de lo que Dios ha dicho. Undoubtedly, it has to be under the authority of God. It's not about what I want to say, it's what God has already said. Asimismo, ese ministro que trabaja en la obra de Dios debe hacer lo que va a hacer, no solo con la palabra, sino bajo la unción del Espíritu Santo. Also, that ministry,
mentor must do what he has to do, not only under or following the word of God, but also under the direction of the Holy Spirit. Así que está la palabra. So we have the word of God. Está el Espíritu. We have the Holy Spirit. Pero el instrumento es humano. But the instrument used is a human. No podemos negar que Dios usa instrumentos humanos. We can deny that God uses human instruments. Todo lo que tenemos en la Biblia es historias de Dios usando hombres para lograr lo que Dios quiere hacer. Everything we find in the Bible is God using men to reach to what he wants, to his objective. Hay muchos creyentes que son reacios a que un hombre les edifique. There are many believers that reject the fact that they are edified by a man. El concepto de imparticiones humanas la ven como algo lejos y dicen, a mí Dios directamente me habla y él me bendice. The concept of an impartition from man is something that they don't understand because they believe they receive all directions from God. Un cristiano que dice no necesitar de otros en el cuerpo lo hace o por ignorancia o por orgullo, a veces por los dos. A believer that say not to need to live in that relation with other Christians, they do it because one, ignorance, or two, pride, or sometimes both. ¿Ha escuchado usted la frase, a mí Dios me habla directamente? Have you heard that phrase, God speaks to me directly? Esa frase parece ser una frase de madurez espiritual. That phrase seems to show that there's maturity speaking. Pero es solamente una expresión de desconocimiento y soberbia religiosa. But it's only an expression of pride and lack of knowledge, spiritually speaking. Yo tengo una hermosa relación con mi Salvador. I have a beautiful relationship with my Savior. Pero mi Dios me habla a través de toda la gente, hasta de los que predican. God speaks to me through all people, even through those that speak or that preach the wrong things. Dios suele usar hasta burros, es por eso que muchos como yo somos predicadores todavía. God tends to use donkeys, that's why people like me are still preachers. Hebreos 2:4. Hebrews 2:4. Escuche lo que dice. Listen to what it says. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will. Aquí se presenta la obra de impartición de la palabra de Dios y de señales a través de dos fuentes que trabajan unidas. Here is presented the work of impartition through two types of signs that work together. La frase que usa es Dios juntamente con ellos. The phrase is used is God together with them. Dios trabaja con los hombres de acuerdo a la voluntad que él tiene para realizar en los hombres en la tierra. God works with men to develop the will that he has for humanity on earth. Así que está Dios, pero quiere usar instrumentos humanos. So there is God, but he pleases to use human instruments. Y para no entrar en para no dañar tu sentido de importancia por ti mismo, no estoy hablando de que Dios solo usa pastores o evangelistas o los cinco ministerios. And I don't mean to say that God uses only a few. God uses anyone to give his gifts of the ministry. Dios va a usar a todo ser humano que se quiera dejar usar. God will use every human being that is willing to be used by God. Tú eres un maravilloso candidato para hacer lo que Dios dice que tiene que hacer. You're a marvelous candidate to do what God wants you to do. Vámonos a la carta a los Romanos, donde Pablo manifiesta el deseo de impartir algo a los Romanos. Let's go to the letter to the Romans, where Paul manifests his desire to impart something to his people. Romanos 1, 9 al 11. Romans 1, 9 to 11. Escucha esto que es bien importante. Si a mí me dicen que falte algún culto, jamás faltaría este. If somebody tells me let's miss a service, I will never miss this service. Le voy a explicar por qué. I'm going to tell you why. Porque la visión de un creyente corre por la visión de la iglesia donde asiste ese creyente. Because the vision of a believer runs depending on the vision of the church where he attends. La visión de Dios para tu vida, para tu casa, para tus hijos depende de la visión que Dios está tirando, entre comillas tirando, a la iglesia donde tú estás asistiendo. The vision of a believer depends, the vision for their homes, their families depends on the vision of the church where they attend. Romanos 1, 9 al 11. Romans 1, 9 to 11. Porque testigos me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I will make mention of you always in my prayers. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Making request, if by some means now at last I may find a way in the will of God to come to you. Porque deseo que hagamos una cena y comamos pavo y... No.
For I long to be have a dinner with you and eat. Perdón, las gafas que me fallan. No, sorry, his glasses. Escuche, ¿para qué quería ir Pablo a Roma? Look at what Paul says to the Romans. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift. Escucha, so that este you principio. May be established. Listen to this principle. Este es un principio maravilloso. It's a miraculous principle. La vida de oración del apóstol Pablo por los romanos. The apostle Paul's life of prayer for the Romans había desatado dentro de él una carga para darle a los romanos. Had a leash inside of him a burden to give something to the Romans. Cuando tú oras genuinamente por alguien, Dios pone en tu corazón la carga de bendecir a ese alguien. When you genuinely pray for someone, God gives you the burden to bless that person. ¿Quieres tener autoridad para conducir a tus hijos en el camino de la rectitud? Do you want to have authority to guide your children in the way of holiness? Cuando tú oras por tus hijos, Dios te carga con lo que ellos necesitan para vencer. Then when you pray for your children, God will give you what they need to overcome. Tu falta de oración solo te cargará con lo humano tuyo y le darás a tus hijos lo que a ti no te ha dado resultado. Your lack of prayer will only burden you with the things you can have and it will not give you good results. Pero es cuando tú oras por ellos que el Espíritu Santo a ti te da la dotación para impartirles. But it is when you pray for them that the Holy Spirit gives you the impartition to then impart to them. Nada más peligroso que un consejo de un padre que no ora porque estará dando aquello que a él no le ha dado resultado espiritualmente. Nothing more dangerous than an advice from a father that hasn't prayed because he will give that which has not given result to himself. En el caso de los que somos siervos de Dios, todo lo que podamos darles a ustedes es el resultado de nuestra oración por ustedes. In our case, everything that we're able to give to you is a result of our prayer for you. Un pastor que no ora por su iglesia es un pastor que le está dando a la iglesia lo mismo que lo está secando a él por dentro. A pastor that doesn't pray for his church will only be giving his church that which is blinding him. Es por eso que a ti te conviene que el hombre y la mujer de Dios estén de rodillas orando por ti y no haciendo tonterías humanas para hacer un ministerio grande. That's why it is of your advantage for your spiritual, your pastors to be praying for you instead of creating something to do to obtain what he needs. Pablo cargaba algo adentro que Dios le había puesto a favor de los romanos. Paul was carrying inside of him something that God has given him for the Romans. Y él dice, oren para que yo pueda ir. And he said, pray so that I may go. Porque quiero impartirles un don especial que Dios me ha dado para ustedes. Because I want to impart a special gift that God has given for you. Y el efecto de ese don Pablo lo llama ser confirmados. And the effect of that gift is to be confirmed. A ti Dios te salva por una relación personal con él. God saves you because you have a special or a personal relationship. Tú necesitas tener un encuentro personal con Jesús. You need to have a personal encounter with Jesus. Pero la impartición del hombre de Dios va a confirmar lo que Dios ya te ha dicho a ti. But the impartition of the man of God is going to confirm what God has already told you. Tú necesitas ser confirmado en lo que Dios tiene para tu vida. You need to be confirmed in what God has for your life. Hay gente que es reacia al concepto de la impartición. There are people that reject the concept of impartition. Pero hoy vamos a explicar cómo la impartición también viene en muchas áreas que todos la entendemos, pero somos reacios a la impartición espiritual. But we are going to learn today many areas in which the impartition is already working, but we don't see it because we reject it from the very beginning. Para el año 2019 tenemos tres temas esenciales que desarrollaremos. For 2019 we will develop three special topics. Usualmente desarrollo un solo tema, en este año tengo tres. Usually I only develop one theme. This year God has given me three. El de impartición lo tuve hace muchos meses. Le dije, Señor, estoy listo para el 2019. Impartition, I had it many months ahead and I told God, I'm ready for 2019 vision. Y el Espíritu me dijo, busca más que hay más. And the Holy Spirit told me, seek more because there's more for you. Recibí dos temas más de parte del Espíritu Santo y primero le dije, Señor, eso debe ser tema 2020 y 2021. I received two more themes from the Holy Spirit and I said maybe that's 2020 and 2021. Y el Espíritu Santo me dijo, no, todo eso es 2019. And the Holy Spirit told me no, all that is for 2019. Tres enfoques que nos ayudarán a llegar al punto donde Dios puede usarnos y donde puede usarte a ti. Three focuses that will help us get to where God wants to get us so he can use us. El primer tema
Lo vamos a dar en la medida que nos sea posible el primer domingo de mes. The first theme will be developed on the first Sunday of every month. Lo hemos llamado beneficio del sacrificio. We have called it the benefits of the sacrifice of Christ. Vivimos en un tiempo donde la iglesia no quiere sacrificar nada. We live in a time where the church does not want to sacrifice anything. Con nieve no voy porque no me quiero sacrificar con este frío. If it snows, I don't want to go because it will be a risk for me with this con cold. Con calor no voy porque no quiero sacrificar la ida al lago con mis hijos. When the heat comes, I don't want to sacrifice our time with the family at the lake. Pero venimos a una iglesia donde seguimos a alguien que se sacrificó por nosotros. But we come to a church where we come to worship the one that's made a sacrifice for all of us. Un evangelio sin sacrificio es una ofensa horrenda a Dios. A gospel without sacrifice is an offense to God. Es decirle a Dios, el tonto eres tú que te sacrificas por nosotros y nosotros los importantes que no tenemos por qué hacer nada por ti. It's to say the fool one was you that sacrificed for those that don't even care about your sacrifice. Hemos recibido guianza del Espíritu Santo referente al ayuno mensual. And we also have received guidance from the Holy Spirit to our monthly fasting. Y yo voy a ser directo como Dios ha sido conmigo en mi oración privada. And I'm going to be direct with you the same way God has spoken to me in my. Hemos tenido ayunos mensuales con propósitos de formación y de crecimiento para tu vida. We have had monthly fastings with the objectives of giving you spiritual growth. Hemos tenido ayunos donde hemos propuesto que ninguna plaga toque nuestra generación. Y vienen cinco personas. We have had fastings where no plague will can touch our generations as only five people had shown up. Lo cual demuestra que la mayoría de gente no tiene tiempo para cuidar a sus hijos y a su familia. Espero que tengan tiempo para pedirme consejería dentro de 5 o 10 años. Which show us that people don't have time to come to those fastings. I don't know if they will have time to come and ask for counseling 5 or 10 years. Y no es que yo le desee algo mal, es que si usted no hace lo que Dios le está previniendo, usted va a tener que enfrentar lo que Dios quiere prevenirle. And it's not that I want to wish for something bad to happen, is that it's in your hands to prevent that which God is giving you, equipping you with. Obviamente no vamos a dejar el ayuno. Obviously we're not going to stop fasting. No vamos a dejar que los despistados nos digan para dónde vamos. We're not going to let the ones that don't know where they're going to tell us where we should go. Pero hemos trasladado el ayuno para el primer domingo de mes. But we have moved the fasting service for the first Sunday of the month. A partir del próximo domingo, el primer domingo de mes será de ayuno en esta iglesia. Starting next month, the first Sunday of the month, we will be praying. En ese ayuno desarrollaremos el tema los beneficios del sacrificio. Hay 12 temas que ya Dios me dio. That Sunday we will develop those benefits of the sacrifice. Terminaremos el ayuno de ese primer domingo con la Santa Cena. And we will finish that fasting of the first Sunday of the month with the Holy Communion. Porque esta condición espiritual de esta ciudad la cambiamos. O la cambiamos, no nos queda otra. Because the spiritual condition of this city, either we change it no or we change it. No vamos a seguir jugando a la religión de emigrantes. We will not continue to play to that religion of immigrants. Cuando pueden y se contentan con migajas del cielo. That go to church whenever they can and they are content with whatever they receive. Vamos a levantar una generación de cristianos reales. We're going to raise a generation of real así Christians. Así sean poquitos pero reales. Even if they're just a few, but they are the real ones. Hemos decidido también hacer un cambio en torno a esto del ayuno. We've decided to make a change regarding fasting. Para agilizar el evangelio cambia. To be able to make the gospel changes more effective. A veces se tornaba demasiado largo. A las 10 de la mañana comenzaba ayuno, seguía evangelio cambia, la gente iba llegando a la casa a las 4 de la tarde. Sometimes we started fasting at 10 a.m. and people will be getting home until 4 p.m. Hemos hecho un diseño, entonces el evangelio va a estar 2 veces al mes a las 11 de la mañana. We have then scheduled the gospel changes to be 2 times a month to be meeting at 11 in the morning. No habrá predicación a las 11 porque estamos cansados de tanta palabra, necesitamos esa oración y trabajo. We are tired of more words, so we're not having a word before the gospel changes. We need more prayer and more work. A las 11:30 de la mañana con los que estemos nos vamos a la calle. At 11:30 with those that are here, we will leave to the streets. Y el evangelio no puede pasar más de las 2 de la tarde hasta ahí. The gospel changes will only go until 2 p.m. Si alguien quiere quedarse más, ya es su voluntad, pero el trabajo no terminará a las 2 de la tarde, la gente puede hacer sus cosas en familia. If anyone wants to be here for longer time, it's okay, but the gospel changes is officially done at 2 p.m. Dentro de lo que Dios nos ha pedido, estoy cuadrando mi agenda con mi esposa para que en lo posible nunca faltemos al evangelio cambia mi esposa y yo. The most, my
wife or the pastor wife and himself will not miss any gospel changes as much as possible. Tengo que hablar como soy, ¿no? No necesito decorar nada, o sí, o decoro. I have to speak the way I am. I can't decor things. Dejo de ir al evangelio cambia por atender gente que al final no da fruto. Yo me voy a dedicar a Dios. I stop going to the gospel changes because I've been attending people that in the end does not give any fruit. So I'm from now on I'm just going to be on the streets where God needs me. No voy a cambiar el salir a la calle a predicar por sentarme con alguien, darle una consejería que al final no la va a cumplir ni va a hacer lo que yo le estoy diciendo. I'm not going to change or exchange going out on the streets for giving counseling to someone that in the end is not going to do what God is instructing them to do. Así que eso va a hacer que el ayuno no esté el sábado sino los domingos, el primer domingo de mes. So that will make us switch the fasting for Saturday to Sunday. Los temas de los beneficios del sacrificio de Cristo para todo el 2019 son estos. The topics of the sacrifice or the benefits of the sacrifice of Christ for the first Sunday of every month are this. Ahí se los comparto. Hay perdón en el sacrificio de Cristo. There's forgiveness in the sacrifice of Christ. Hay reconciliación en el sacrificio de Cristo. There's reconciliation in the sacrifice of Christ. Hay entrada a su presencia en el sacrificio de Cristo. There is entrance to his presence in the sacrifice of Christ. Hay redención en el sacrificio de Cristo. There is redemption in Jesus or Christ's sacrifice. Hay victoria en el sacrificio de Cristo. There is victory in Jesus' sacrifice. Hay justificación en el sacrificio de Cristo. There is justification in the sacrifice of Christ. Hay santidad en el sacrificio de Cristo. There is holiness in the sacrifice of Christ. Hay vida en el sacrificio de Cristo. There is life in the sacrifice of Christ. Hay linaje en el sacrificio de Cristo. There is lineage in the sacrifice of Christ. Hay purificación de la conciencia en el sacrificio de Cristo. There is purification of the consciousness in the sacrifice of Christ. Hay prosperidad y restitución en el sacrificio de Cristo. There is prosperity and restitution in the sacrifice of Christ. Hay sanidad en el sacrificio de Cristo. And there is healing in the sacrifice of 12 Christ. Temas con los cuales vamos a ayunar para que tú seas fundamentado en lo que Jesús hizo por ti. 12 topics in which we would preach about so you are fundamented in what Christ did for you on the cross. Ese domingo nuestro objetivo será implantar en tu corazón fe para vivir lo que Jesús compró por ti. The objective of those first Sundays of the month is to plant in your heart enough faith of what God already purchased for you on the cross. ¿Estamos claros hasta ahí? Are we clear on that? Ese es el primer tema. That's the first topic. El segundo tema, ese fue el de más conflicto para mi corazón. Or the second theme. Wow. It's a bit harder. El Espíritu me dio un nombre, se llama cristianismo real. The Lord gave me a theme and it's called real Christianity. Y yo tengo que decir lo que Dios me dijo, yo no voy a adornarles nada. And I'm going to say exactly what God told me. I'm not going to make it look nice. El Espíritu Santo en mi intimidad me ha dado unas evaluaciones que me llenan de mucha tristeza. In my intimacy with God, he has given me, he has evaluated things that la Biblia fill me with dice, sadness. Por su fruto los conoceréis. The Bible says, by your fruits they will be known. Según el fruto, tranquilamente, el 50% de la iglesia por su fruto no parece ser cristiana. If we follow this, the 50% of the church does not appear to be Christian. La Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. The Bible speaks of fruits that are honored with repentance. Gente que está cansada de oír a este tipo predicar por 17 años y la vida sigue igual, siguen rompiendo igual, vistiendo igual, mintiendo igual. Eso no es cristianismo. People that have been listening to this man for 17 years and they continue to do the same thing over and over again, that's not Christianity. Cuando el Espíritu Santo me mostró esto, yo me paré duro y le dije, Señor. When the Holy Spirit showed me this, I just stood up and said, Lord. Yo predico lo que tú me digas. I preach whatever you tell me to preach. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿estás consciente de que perderás gente? And the Holy Spirit told me, are you conscious that you will lose people? Y le dije, sí, Señor, prefiero perder gente que no te valora para valorarte a ti que me lo has dado todo. And I said, yes, Lord, I'd rather lose people that have never given you anything than to lose you that have given me everything. Pero al menos en esta casa no vamos a seguir jugando a la religión de migrantes. Vamos a hacer un cristianismo real o no hagamos nada. But at least in this house we either do a real Christianity or we don't do anything. De seguir rumbeando, de seguir mintiendo, de seguir fornicando, pues vámonos para el mundo. If we continue to lie, if we continue to fornicate, if we continue to drink, pero, then we better go to the world. Pero yo para allá no me voy, yo voy para el cielo. Yo voy a serle fiel a mi Señor, así me quede solo. But I'm not going to go there. I'm going to be faithful to my Lord even if I'm left alone.
Y de esto quiero aclararle, este no es motivo para hablar con nadie, no voy a compartir con nadie esto, no voy a discutir con nadie, es una guianza de Dios para mi vida, para este ministerio, y lo voy a hacer y no más. And this I don't need to discuss it with anyone, I don't need counseling with anyone. This is something God has given me for this ministry and this is what we'll do. Tan claro es esto que ni mi esposa con la que comparto lo que voy a hacer le compartí esto, ni siquiera ella sabía que yo iba a decir esto. This is so important that not even my wife, who I share everything with, she knew about it, and I'm going to go ahead and do it. Más allá de la palabra que se te ha impartido, more than just the word that has been imparted to you, tengo que decirlo y ustedes me dirán si estoy mintiendo. Ejemplos se les ha dado. You have to tell me if this is true. We have given you examples. Pero a pesar de la palabra y el ejemplo, vemos una falta de compromiso real, no con nosotros, con Dios. But despite the word and the example that has been imparted to you, we see a lack of compromise, not with us, but with God. El evangelio es una nueva vida en Cristo. The gospel is a new life in Christ. No podemos decir que somos cristianos. We cannot say we're Christians. Que somos una generación de cambio. We cannot say that we're a generation of change. Y pretender seguir la vida que siempre hemos vivido. And pretend to live the life that we have always followed. No te llames cristiano si no vives una nueva vida. Do not call yourself a Christian unless you're living a new life. Póngalo conmigo y mírenlo en mí. Look at it in me. Ustedes saben, yo fui drogadicto. You know that I was a robé drug un banco. Addict. Robé un banco. I stole from a bank. Fui laxivo. I was after women. Tuve cantidad de cosas graves en mi vida. Had a bunch of very great, like, hard things in my life. ¿Qué tal que yo le diga que soy cristiano y todavía me ven con un porro en la boca? What if I tell you I'm a Christian and you still see me smoking? ¿Qué opinaría si usted al salir de ahí me ve con un cigarrillo de marihuana en mi carro? ¿Qué opinaría usted? What would you think if I live and you will see me with smoking weed in my car? ¿Usted saldría corriendo de la iglesia? You would leave the church right away, right? Lo mismo hace Dios contigo cuando te ve pecando, igual sale corriendo de tu casa. The same thing that God does when he sees you doing the same thing, he runs away from your home. ¿Qué harías tú si me vieras mirándole la cola a las mujeres todavía? What would you do if you still see me looking at women's back every day? Saldría de aquí con tu mujer diciéndole, póngase falda larga para que el pastor no la mire. You will leave this place telling your wife, make sure you wear a long skirt because I don't want the pastor to look at you. Yo no le estoy diciendo que yo soy perfecto. I'm not telling you I'm perfect. Pero para que usted me crea que yo soy cristiano, debe haber cambios en referencia a la vida que yo traía. But so if you can believe me that I'm a Christian, you have to see changes in reference to the life I used to have. Si no hay cambios, yo no soy un cristiano ni soy un pastor, soy un vividor de la fe. If there are not changes in me, then I'm not a Christian, I'm not a pastor, I'm just living from other people's faith. Y hay mucha gente que viene a la iglesia y se sienta porque son unos vividores de la fe, esperan que Dios les dé lo que ellos no pueden conseguir con trabajo y dedicación. And there are people that come to church and they are expecting to live out of Christ without them working for it. Esto se llama cristianismo real. This is called a real Christianity. Basta de ser lo que siempre hemos sido. Enough with being what we have always been. Yo no quiero tener esta iglesia llena de gente que no ama a Jesús. Yo quiero tener esta iglesia con la gente que en verdad va a donde Dios quiere llevarlos. I don't want to have this church full of people that don't want to follow Jesus. I want this church to be full with people that want to follow him. Falta el fruto de arrepentimiento. We are still missing that fruit of repentance. No puede una mujer decir que es cristiana y ama a Jesús y viste como una prostituta. No cuadra con la mente de Jesús. It's impossible to see a woman that says to be a Christian and still dresses as a prostitute. It does not match what God wants. No puede decir alguien que es cristiano y el viernes está en una discoteca y el sábado se viene para acá. Eso no es cristiano. There is no way you can call yourself a Christian if you go to a bar or a club on Friday and then Saturday you show up here. Definámonos, o somos o no somos. Dejemos de jugar a la religión. We need to define ourselves whether we are or we're not, but we have to stop playing to have a religion. Tal vez usted tenga tiempo, yo no, yo tengo 54 años, yo tengo que invertir mis últimos años en algo que Dios le quede bien hecho o si no, no hago nada. Maybe you have enough time, but I'm already 54 years old and I don't want to spend my time in doing something that will not bear any fruit. Okay. Oiga los temas que vienen para el tercer domingo. Espero que ese debe ser el día que menos gente va a venir. No importa, yo lo voy a anunciar. These are the topics we will preach about the third Sunday of the month. I'm anticipating not enough people will come those days, but it's okay, I'm still going to preach. 12 temas. 12 topics. Primero. First.
orando hasta que la piedra se te quiebre. Praying until the stone breaks. Dos. Two. ¿Quiénes realmente se condenarán? Who would really be condemned? Nosotros vivimos en un encantamiento. Hey, yo voy a ir al cielo. ¿Usted cree que haciendo lo que hace usted va a ir al cielo? Se va para el infierno, viejo, despierte. We're still enchanted with a fairy tale because you cannot continue doing what you're doing and still go to heaven. Usted puede irse para el infierno tranquilo creyendo que va para el cielo, pero yo lo voy a despertar, yo le voy a decir la verdad, yo no voy a ser cómplice de su caída eterna. You could be going to hell thinking that you're going to heaven, but I'm going to wake you up. I cannot be a witness of your eternal fall. Tercero. Third. La inminente venida de Cristo. The imminent coming of Christ. La iglesia se le olvidó predicar esto, por eso la gente cree que nunca se va a ver cara a cara con Jesús, y lo vamos a ver y le tendremos que rendir cuentas de todo. The church failed to preach this, and we'll have to come to the knowledge that one day we will face him face to face, and we will have to give him account for everything we've done. Cuarto tema. Four topic. De la luz a las tinieblas. From the light to darkness. No, no me equivoqué. De la luz a las tinieblas. I did not make a mistake. From light Jesús, to darkness. Jesús saca a la gente de las tinieblas a la luz. Jesus brings people out of darkness to light. La iglesia de hoy va de la luz a las tinieblas. Salen al mundo a contarle las tinieblas que llevan por dentro. The church of today is bringing people from the light to the darkness. They are here and they go out to speak of the darkness that they live inside. Quinto. Fifth. Dales la mano que se están hundiendo. Give them your hand. They're drawing. Vamos a entender drawing. Que somos cómplices de la condenación de la gente que se muere a nuestro alrededor. We're going to understand that we are witnesses of other people's condemnation. Dios va a demandar la sangre de aquellos que se pierdan por una iglesia inerme que no hizo lo que tenía que hacer. God is going to demand the blood of those that did not do anything for the people that were drowning. ¿Sigo con los títulos o no? Mejor los dejamos así. Should I continue with the other teams topics? Sexto. Or should I leave it the way it is? Sexto. Sixth. Tu encuentro con la muerte. Your encounter with death. Te vas a encontrar con la muerte un día. Te vas a encontrar. You will encounter death one day. Alguien que quería suicidarse, yo le dije, ¿tú sabes qué pasa si te sale bien el intento? Somebody wanted to commit suicide and I told them, do you know what happens if no te you, quedará if you, una sola opción más. Do you want me to know? Do you want to know what happens if you actually go through? Tu cerebro se desconecta del espíritu. Your brain will disconnect from the spirit. Y ya tú no decides nada nunca más en la eternidad. And you will not be able to decide anything anymore in eternity. Si Jesús no está, te vas a perder y nunca te sacará de allá, ni Cristo te salva. If Jesus is not there with you, you will be lost eternity. Not even ni Jesus te puede salvar. Not even Jesus can take you from where you are. Pero un día nos vamos a encontrar con la muerte. But one day we will face death. Y la única esperanza es el único que venció la muerte, su nombre es Jesús de Nazaret. Es el único que te puede ayudar. Nadie más. The only hope then will be Jesus, the one that overcame death. Nobody else can help you. ¿Seguimos? Should we continue? Okay. Séptimo. Seventh. El pecado de callar. The sin to keep silence. Okay. Ese es un pecado gravísimo de la iglesia de hoy. That's a terrible sin of today's church. Gente a quien se le está destruyendo un hijo y nosotros con la verdad guardada porque me da pena hablar. A kid could be being destroyed and you feel bad or ashamed and you don't talk about the truth. Hay algo que me impactó mucho de Marquito cuando lo conocí. There was something that impacted me of Marcos when I met him. Marquito iba uno con él en un mall. Marcos, you would walk with him in a mall? Digo iba porque en ese tiempo salíamos juntos, ahora ya no nos queda tiempo. At that time we used to go out together, but not anymore because we don't have any more time. Marco veía alguno con cara de indio, de negro, hispano y se le iba encima. Marco would look at someone with Hispanic features and he will just go on top of them. Y me parece lindo eso. And I love that of him. No podemos callar la verdad porque si no las piedras van a hablar. We cannot be silent with the truth, otherwise the stones will speak in our behalf. Yo no he visto a nadie más descarado que un religioso. I have never seen anyone more disgraced than a religious person. Callan la verdad y después echan cantaleta porque las sectas predican. They quiet the truth and then they give they become annoyed because the sects are preaching. Pastores ladrones.
pastors that are la culpa robbers. De que esa piedra esté hablando es de que los que tienen la verdad la están callando. The fault that that person is speaking up against the pastor is those that have the truth and haven't spoken. El día que la iglesia predique la verdad, todos esos sinvergüenzas no tendrán plataforma. The day that the church preaches the truth, those people will not have a platform to speak. Seguimos. Continue. Número 8. Number 8. Un momento maravilloso de la historia de tu vida. A marvelous time of the story of your life. Cuando veas a Jesús cara a cara. When you see Jesus, wow, face to face. Yo sueño con eso. Yo sueño con eso. I dream with that. Poder verlo a él cara a cara. Be able to see him face to face. Que solo de pensar se me vienen las lágrimas. When I only think about it, my tears start rolling down my face. Cuando yo lo vea cara a cara, wow, yo no sé qué va a pasar. When I see him face to face, I don't know what's going to happen. Yo estoy muy enamorado de Jesús. Yo, el día que yo lo vea, yo creo que voy a caer ahí rendido. No sé ni qué voy a decirle. I'm in love with him, so maybe the day I see him, I'm just going to fall on his feet. Pero creo que va a ser más duro cuando él me pregunte, ¿qué hiciste, Rubén? But I think it's going to be hard when he asks me, what did you do, Ruben? Ahí no podré decir, no, que fue lo otro, que no venía, que me tocaba muy duro, que el frío, que la highway, que el televisor, que llegó un tío, que me llamaron para un asado. Ahí no tengo, no puedo decirle nada. I will not be able to give him excuse that the highway, the traffic, the somebody called me for something else. I will not have excuse to tell him. Tema número 9. Number 9. Ciencia ficción para muchos evangélicos. Science fiction for many Christians. ¿Qué es el infierno? What is hell? Se nos olvidó predicar del infierno. We forgot to preach about hell. Cuando está lleno de gente que no tiene forma de salir de allá. When that's full of people that have no way of getting out of it. Y el que se muere en pecado se va para allá. And the one that dies sinning will go there. No hay forma de salir. There's no way to get out. ¿Verdad que usted va a morir y va a llegar y dice, no, que yo es el pastor Rubén? Don't think that you're going to get to hell and you'll say, oh, I used to listen to Pastor Ruben. ¿Sabe qué le van a decir en el infierno? You know what they're going to tell you in con hell? Con mayor razón, que pase para acá, que ese bandido nos hizo mucho daño en la tierra. Ahí lo van a meter. You're giving me more reasons to get you in hell. Coming here. Esa es realidad. That is our reality. De veras, si no la quiere creer o quiere pensar que es una historia mía, la Biblia lo dice. Jesús habló de ello. El infierno existe. The Bible says so. Hell is real. It exists. Okay. Décimo. Tenth. Una pregunta. It's a question. ¿Qué clase de cristiano eres tú? What type of Christian are you? Es que yo soy, yo creo, yo, usted. Bueno, ¿y qué dice Dios? ¿Cuál es el verdadero cristianismo? Okay, you say you are, but what does God say about true Christianity? ¿Tú crees que Dios está esperando que el hombre define el cristianismo como le parezca en su mente? Do you think God is waiting for men to define Christianity however he thinks is right? Se es cristiano cuando se es como Dios dice que tenemos que ser. You are a Christian when you are the way God says you should be. 11. 11th. ¿Dejarás que se pierdan? Will you let them be lost? Y ese tema no lo vamos a enfocar solo al mundo. And that topic we will not only focus it to the world. Piensa en tu casa. Think about your house. ¿Dejarás que se pierdan tus hijos? Will you let your children be lost? ¿Les vas a colitar rumba? Would you let them be partying? ¿Tú eres tan malo y tan mala que vas a ver a tus hijos en para el infierno y les vas a ayudar? Are you so bad that you are looking at your children going to hell and you're going to help them? ¿Tú crees que comprándole ropa los libras de la condenación? Do you think that buying them clothes you are freeing them from condemnation? ¿Tú serás culpable de que tus hijos se pierdan? Will you be guilty of your children be lost? Tema 12. Topic number 12. La frase más sencilla, todos la conocemos, pero quiero que la toquemos bien a fondo. It's a very simple phrase that we all know, but I want to go deep in it. La paga del pecado es la muerte. The payment for sinning is death. Le puede producir a usted placer, le puede gustar, que me gusta mucho, se va a morir, hermano, va para la muerte eterna. It could produce pleasure, you would like it, but there is a payment for that. Que a mí Dios me entiende. God understands me. No crea que es más importante lo que usted piense en su cabecita que lo que Dios ha determinado. La paga del pecado es la muerte, se muere eternamente. Don't you think that is more important what you think than what God has said? The payment for sin is death, and that's it. Eso será el tercer domingo de mes. That will be the third Sunday of the month. Espero que la concurrencia no sea muy poca esos días. I hope that you are all coming those days. De todas maneras, yo espero que la concurrencia en el cielo sea bien grande cuando nos vamos de aquí, así que por eso los temas son para llevarte al cielo. Nevertheless, I really hope that there's a lot of people in heaven. That's why No me hagan sentir como un bicho raro. Don't make me feel like I'm strange. Bueno, y si me hacen sentir de todas maneras, yo me quedo tranquilo. Yo sé para dónde voy. Yo sé quién he creído. And it's okay if I feel this way. I know who I have believed in.
Vamos con el tercer tema 2019, imparticiones. Let's go with our third theme for 2019, impartitions. La visión 2019 la hemos llamado imparticiones. The vision for 2019 we've given a name, impartition. Impartir es entregarle algo a alguien. To impart is to give something to someone. Es desarrollar en este año una conciencia de la necesidad de recibir un legado espiritual. Is to generate a conscious of the need to receive legacy in this world. Sin un legado espiritual tú no puedes hacer la obra que Dios tiene con tu vida. Without spiritual legacy you will not be able to do the work that God has for your life. Dios tiene una obra contigo y con tus generaciones, pero necesitas una impartición del cielo para lograrlo. God has a work for you and your generations, but you need an impartition from heaven to be able to do it. Hagamos unas preguntas elementales para que entendamos lo que son las imparticiones. Let's ask a few elemental questions to understand what impartitions are. ¿Has notado que muchas de tus actuaciones sin ser aprendidas son las mismas de familiares tuyos? Have you noticed that many of the things you do without having learned it are the same that some family member of yours? ¿Usted ha notado eso? Have you noticed that? Yo tuve una experiencia particular. I had a personal experience. Yo me crié en una ciudad de Colombia. No donde nací, sino en otra ciudad. I grew up in a city in Colombia, not where I was born. La familia de mi papá vivía en Medellín. Yo no conocí mis tías ni nada de eso. My dad's family live in Medellín and I never met them. Un día Dios me lleva a Medellín a abrir iglesia. One day God calls me and I open up a church in Medellín. Fui a conocer las tías que nunca había conocido. And I went to meet the uncles and aunts that I've never met before. Sorpresa. Surprise. Una tía fue por primera vez a la iglesia. Yo la iba a conocer, no sabía quién era, pero ella fue ese día, yo no sabía que iba. One of my aunts went that day to church and I didn't know she was coming. Cuando yo vi a mi tía, sus movimientos físicos y tal, yo dije, esta señora tiene que ser Quijano. When I saw my aunt, I didn't know who she was, but because of the way she moved, I knew she was Quijano. Sus movimientos y su forma de actuar era igualita a una hermana mía. Her ways of acting were the same as a sister of mine. ¿Por qué mi hermana tiene los mismos movimientos de una tía que nunca conoció? Why my sister moves the same way than an aunt that we never met? Porque algo llevaba de impartición genética dentro de la misma que tiene mi tía. Because there was an impartition, a genetic impartition that we had. Estoy haciendo solo preguntas para que tú analices. Those are just questions so you can analyze. Otra preguntica. Another question. Muchos de los conceptos que tú tienes de la vida, many of the concepts you have about life, son los mismos conceptos que tiene la gente donde tú naciste. Are the same concepts of the people of the place where you were born. Es decir, tu forma de ver la vida se parece a como la ven en el lugar donde tú naciste. It's to say the way you see life is similar to the way they see life in the place where you were born. Todos tenemos que decir que sí, ¿no? We all have to say yes. Eso es una impartición. That is an impartition. Que te cayó. Something that fell onto you. You didn't ask for it. Y te condiciona un estilo de vida. And it conditions you to a style of life. Okay. Otra pregunta más cotidiana. Another question. ¿Usted ha sentido alguna vez? Have you ever felt? Y al oír un tema musical en la radio. When you hear a song in the radio. Se pone triste y siente que se acuerda de su novio Eutimio en los años 45. You become sad and you remember that old boyfriend of yours in year 1945. Viene a tu encuentro desde el olvido. Así es. I came to your encounter from the darkest place. Reclamando una deuda que nunca acabas de pagar. Es el tema musical. Romantic songs. ¿Cómo es que dice la otra parte? Arrastrando lo que fue y lo que pudo haber sido. Y se pone a revolver en el pozo del ayer. Y te manda la luna de un gancho al corazón. Una vieja canción pasada de moda. No voy a cantar. Solamente para que sepan que una canción te transporta a un lugar y a un momento específico. I sang this song because a song has the power to transport you to a place and a specific time. Y de estar feliz te pones triste. And from being happy you become sad. ¿Qué hizo que te pusieras triste en un instante? Why did you get sad in an instant? Que esa canción impartió su melancolía sobre tu corazón. That song imparted sadness into your heart. Y pasas todo el día triste y aburrido. And from there on, the whole day you're Eso sad and miserable. Impartición. That is called impartition. Okay. ¿A cuánto le gusta leer libros? How many of you like to read books? ¿A cuánto leen libros? How many of you read books? Okay.
¿Alguna vez usted ha leído un libro que le transmite sensaciones de ánimo particulares? Have you ever read a book that transmits a specific type of emotion? ¿Usted lee un libro que le dice, saque el campeón que hay en ti? If you read a book that says, get the champion that is piensa inside of you. Piensa que puedes y podrás. Think that you are able and you will. Y aunque usted espiritualmente sea una cucaracha, usted saca pecho. And even if you feel like a cockroach that day, right triunfar, away you feel voy power. A triunfar. I'm going to triumph. Bueno, tal vez no triunfe, pero te venden otro libro dentro de 8 días para mantenerte en ese estado y seguir gastando plata, pero te imparten una sensación específica. You may not be in victory, but then you read another book a week later and it imparts you another sensation. Porque la persona que escribió ese libro impartió de su espíritu en él. Because the person that wrote that book imparted of his spirit onto the book. And then you receive it. ¿Ha compartido usted con personas que producen en su corazón las mismas sensaciones que esa persona manifiesta? Have you shared time with someone that imparts onto you the same sensations that they have? ¿Está usted contento y con optimismo? You're happy and optimistic. ¿Y se encuentra con el hermano Eurípides? Bonito nombre, ¿no? And then you walk and you meet this brother of yours. ¿Y usted le dice, hola, cómo te va? Dios te bendiga. And say, hey, how you doing? God bless you. Mal. Bad. Pasando por pruebas. I'm going through trials. Yo no sé qué vamos a hacer. I don't know what we're going to do. Este país, como está el dólar, ¿ustedes cómo ha subido? Está casi a 1.50. Have you seen how expensive is the dollar nowadays? Esta situación cada vez es peor. This situation every time is worse and sin worse. Sin contar con las predicaciones que le dio ahora el pastor, pues, por sacar que nos va a dar varilla a todos. If you only knew what the pastor is going to preach about this 2019, you'll be. Por más que usted antes de empezar a conversar con la persona traiga lucidez en su mente, se la va a robar eso que le dice el otro. Before you start exchanging words with that person, you start receiving that which the person. Un amigo le dice. Loose. Las mujeres todas son iguales. A friend of mine says, women they're lo all the same. Quieren manejar a uno como si uno fuera un niño. They want to control you as if you were a kid. Y usted que salió contento en su casa con su mujer comienza a decir, ¿verdad? Esa fiera sí la veo, porque antes de salir me dijo, llega temprano, es que le gusta. And you that left your house happy with your wife start thinking, oh, that's why she told me come home early. She esa, wants to control me. Esa persona te imparte de todos los complejos y traumas que él tiene, te los imparte a ti. And that person starts to impart all the complexes and traumas that person has unto you. Eso se llama impartición. That is called impartition. ¿Ha escuchado usted una predicación que le mueve a generar cambios reales en su vida? Have you heard a preaching that gives you the strength to generate real changes in your life? Que usted dice, wow, yo necesito hacer eso. You say, I need to do that. Eso llama impartición. That is called impartition. Es un legado que Dios da al ser humano. It's a legacy that God gives the human being. Los seres humanos tenemos 5 sentidos que no nos sirven solo para movernos. Human beings have 5 senses that are not only good to move around, sino para que el universo nos imparta de lo que él tiene. But so that the universe imparts onto us what he has. Por eso ten cuidado donde pones tus sentidos, porque te están impartiendo todo lo que ellos están viendo o percibiendo. That's why be careful where you put your senses around off or to, because they're imparting you that which is being moved around. Estos son solo imparticiones. These are only impartitions. Por eso en el 2019 tendremos 12 temas sobre imparticiones. That's why in 2019 we will have 12 topics regarding impartitions. Quiero que usted se analice con el espíritu que de esas imparticiones carga dentro. I want you to analyze yourself before the spirit and ask what if any of these impartitions you already have with you. No le digo que tiene que eliminar todas esas imparticiones, no es el objetivo. I'm not telling you to get rid of all these impartitions. That's solamente not the objective. Analice cuáles de las imparticiones que usted tiene adentro sirven para lo que Dios quiere hacer con usted y cuáles se oponen. It's just better for you to analyze what of those impartitions are good for God's plan in your life, and if they're not good, then you can get rid of them. ¿Vemos los 12 temas? Let's look at the 12 topics. ¿Sí o no? Okay. 1. Imparticiones humanas y culturales. Human and cultural impartitions. Estas son imparticiones de la gente con la que tú te creaste y te levantaste. These were impartitions given by the people that you were surrounded with when you were young or the place where you were born.
Debido a esas imparticiones, usted quiso ser un varón como su papá que le pegaba a su mamá. Because of those impartations, you today want to be a man that will hit your wife the way your dad used to hit your mom. Usted puede ser una impartición humana donde usted aprendió que mija de nadie se deje porque nosotras las Gutiérrez no dejamos de ningún bobo. Or then maybe you were around an impartition where your mom, you hear your mom say all the time, you will not let anyone control you because we are. Miren las imparticiones culturales, por ejemplo. Look at this type of cultural impartitions. En Colombia está la ciudad de Cali que ahora está de feria. In Cali, right now there is a festive. Entonces dicen Cali, capital mundial de la salsa. And they call it the Cali is the capital city or the capital of salsa. Hey, usted no ha leído sobre Nueva York y sobre Puerto Rico. Espere. You haven't heard yet about New York and Puerto Rico. Pero ese cliché. But that cliché. Le dice al caleño que lo primero que tiene que hacer es arrumbiar, aprenda a rumbiar, mijo. Tells the people that are born in Cali that the first thing they need to do esa cosa como el lugar, mijo. Is go and dance because that's in you. Y desde chiquitico el morocho aquí anda con su No. Con un cepillo pa. And since they're little, they put a comb in the kids' pocket so they're able to get ready for dancing. Y los quesos y tal para irse a rumbear, ¿no? And the right shoes. Yo me imagino aquí algunos de acá comerían con queso, ¿no? Los quesos blancos, los zapatos blancos. Those are the white shoes they like to wear for. Porque en Cali todos clubbing. Somos salseros. Because in Cali we are all like to dance salsa. Con esa impartición que en una fiebre de esas tus hijos se pueden perder y se van al infierno. Ten cuidado. Be careful with those impartitions because in one of those fevers your children could go to hell. Segundo. Second. Imparticiones financieras. Financing impartitions. Nos enseñan a ser amarrados y tacaños para que seamos miserables toda la vida. They teach us to not give anything so we are miserable the whole our whole life. O nos enseñan a ser botaratas que no cuidamos el dinero para que todo el tiempo vivamos al día. Or they teach us to throw away money so that all the time we don't have enough for tomorrow, we live every day by day. Imparticiones financieras que te pueden hacer miserable para siempre o rico para siempre. Those financing impartitions can make you miserable forever or rich forever. Okay. Tres. Number three. Imparticiones afectivas y pasionales. Emotional and passionate impartitions. Esa frase que le dijiste a la novia del colegio. The phrase you told your girlfriend when you were in school. Al noviecito Gustavito Arteaga que vivía allá a la vuelta de tu casa. To the boyfriend that lived around your house. Tú le dijiste seré solo tuya para siempre. You told him or her I will be yours forever. Usted sabe que hay una impartición que aunque a usted aparentemente se le haya olvidado, ahí está. Did you know that there is an impartition when you said those words even though you forgot about it? Y cuando usted mire ese gordo barrigón con el que vive, usted no lo puede amar del todo porque su corazón le pertenece a alguien que usted lo entregó con su boca. And then when you look at that man that you have beside you, you are unable to give all yourself to him because of the fact that you gave your life to someone back then. Debido a imparticiones afectivas y pasionales, nos volvemos manipulables por los sentimientos. Because of those impartitions, emotional and passional impartitions, we become very easily manipulated by feelings. Hombres hechos para vencer hasta que ven una falda abierta. Men that they are ready to overcome until they see a skirt. Mujeres diseñadas para conquistar el mundo hasta que averiguaron cuánto vale el implante. Girls that were designed to overcome the world until they had to find out how much is their breast surgery. Porque tenemos imparticiones afectivas que nos condicionan los sentimientos. Because we receive emotional impartitions that condition our feelings. Imparticiones afectivas que te impiden perdonar, amar, tolerar, confiar en otros. Affectionate impartitions that does not allow us to trust, to love, to forgive others. Cuarto. Fourth. Imparticiones de pecado. Impartitions of sin. ¿Qué iba a pensar el amigo que me dio marihuana la primera vez que me estaba impartiendo un espíritu que me iba a manejar por 10 años? Who would have thought that my friend, the one that gave me marijuana the first time, that he was imparting me a spirit that will be with me for 10 years. Y que si Jesús no aparece en ese momento de mi vida, me matan. And that unless Jesus appeared in that moment in my life, would have killed me. Una impartición. An impartition. El que te enseña a pecar te está impartiendo de su maldad. The one that teaches you to sin is imparting from their evil.
Es por eso que vemos antros donde tú nunca entrarías, pero los que están allá están felices porque tienen la impartición para anhelar y desear ese antro. That's why you see places where you would never like to be, but there are people that are there and they like it because they received that impartition. Okay, ¿seguimos? We continue? No, digan si seguimos, los noto muy serios a ustedes. Should we continue? You guys are so serious today. Van a ir todos preguntando, ¿dónde queda una iglesia por acá cerca? Please don't ask in the end where there is a church nearby. Okay. Consiguen iglesias mejores que esta, pero un hombre que los ame tan sinceramente como yo los amo. You may find a better no me church gana than nadie, this, yo los amo sinceramente. But a person that loves you more than I do, you will not find. Si easily. Yo quisiera vivir de ustedes, les predico estupideces para que sigan trayendo dinero. Les voy a aplicar la verdad para que se van al cielo. If I wanted to live because of the money you give me, I will be preaching stupid things so you keep coming every Sunday. But because Quinto. I love you is the way I preach. Imparticiones diabólicas. Fifth, diabolic impartitions. Pactos directos o indirectos a través de todo tipo de prácticas de brujería y hechicería. Pacts or direct or indirect pacts through witchcraft. Imparticiones sobre niños que nunca les pasó nada por lo que el papá les hizo cuando eran bebés. Impartition to children that never happened anything to them because of what they, the seal that they did when Pero llegados they were young. A los 12, 13 años comienzan a asustarlos en la casa a los niños. But until they are 12 or 13, they start being scared at home. Pero que yo soy muy cristiano en casa y tengo el Salmo 23 pegado en la puerta. I'm now a Christian and I have Psalm 23 on my door. The front of my door. Pero tú llevaste a tu hijo a un brujo, tiene una impartición diabólica que debe ser erradicada de su vida o si no lo va a atormentar siempre. But you took your children to a witchcraft place and they received an impartition that needs to be broken. Que pastor, yo fui donde brujos antes de conocer a Cristo, pero eso ya está en la cruz, ya pasó. I went to people that tell the fortune before I came to Christ, but that was overcome through the cross. Perfecto. Si eso está en la cruz, ya pasó. Estamos de acuerdo. Yes, if that's in the cross, it is over. We Pero agree. Si usted es un crispeto, un cristino, esos demonios lo van a seguir torturando hasta que se muera. But if you have not been a Christian for real, those demons will torment you all your life until you die. Pastor, no diga eso, que eso no es así. Pastor, don't say that. That's not true. Yo les he comentado que años después de yo entregarme a Jesús y ser pastor, I have told you that years after I was a pastor and I given my life to me Christ, me despertaban en mi casa los demonios a la madrugada oliendo a bazuco, oliendo a marihuana, a todo tipo de droga. I would get up in the morning and the demons would wake me up smelling like marijuana and all those drugs. Y me tocó estar predicando en la iglesia en Colombia llena, super llena. And one time when I was preaching in a full y sentí church, detrás de mí el olor a droga. And I was feeling beside me the smell of drugs. En esa época no existían esto para las baterías. At that time there was no the drum set was y la iglesia covered. Estando llena el olor a droga y en un momento sonar la batería boom delante de toda la gente sin haber nadie ahí. And then in the middle of the service the drum set just started to play a strong sound toda without iglesia, no one being behind. And everyone was like, "What's that?" Te reprendo, date, pues, me estás cansando ya, déjame predicar. I rebuke you. Let me preach. I said. Si un hombre que busca a Dios tiene ese tipo de manifestaciones por lo que hizo en el pasado, if a man ¿usted cree que un crispeto medio raquítico en la fe, los demonios lo van a dejar tranquilo? If a man that seeks God is being tormented by the demons of his past, do you think that someone that's halfway Christian will not be tormented? ¿Sigo o qué? Should I continue? Está muy duro el asunto. Or this is very Sexto. Harsh. Imparticiones mentales. Mental impartitions. Imparticiones que son de todo tipo en la mente. Impartitions that come through the mind. Desde al que le impartieron un espíritu de pequeñez, usted es un bruto, burro, animal, igualito a la familia de su mamá, usted no va a servir para nada, ahí tienes impartición. Todo reto en la vida lo enfrenta con ese miedo. From the ones that receive those messages from their parents, you're a fool, you're stupid, you don't do anything right, you're just like your father. You receive that impartition. Usted, mijo, usted es un usted muy vivo, usted tumba al que sea porque usted es hijo mío. Or like phrases like, oh, you are very smart, you're a smart kid because you could go and fail or how do you say that? Like cheat on everyone. Okay, usted se rige cuando el pelado le llegue con un lapicero de un compañero, lo felicito, salió vivo igual a usted, igual de ladrón. Yeah, you make fun when you see a kid bringing a pen that is not his. He's just like you. He likes to steal things. And espere you think he's cuando right. Cuando la policía lo llame y le dice que lo tienen preso porque no le robó un lapicero de una cosa bien grande. Espere que lo van a llamar. Then you had to wait for the police to call you when he steals something
bigger than that. Porque pensamos que el ser humano recibe todo y lo sabe digerir. No lo sabe digerir todo. Because we think that human beings are able to receive everything and digest it, and it's not true. Imparticiones mentales que operan hasta con crueldad. Mental impartitions that operate even with cruelty. Hay gente que hasta siendo feliz no puede ser feliz porque su mente le dice que no lo merece. People that are happy and live a happy life are unable to be happy because their brain tells them that they don't deserve to be happy. Imparticiones mentales. Those are mental impartitions. Usted no sirve para hacer negocios. You're not good to do business. Usted no puede amar a ese hombre o a esa mujer. You cannot love that man or that woman. Se lo pusieron adentro, amigo, y le está dominando la vida. They deposit that in you and it's hurting your life. Siete. Seventh. Imparticiones religiosas. Religious impartitions. No solo hablemos de la religión católica, sino de las imparticiones más fuertes que son las evangélicas, porque vienen cuñadas con la Biblia. Let's not talk about only Catholic religious customs, but also those that come from Christianity, because they're backed up with the Bible. Verdades bíblicas mal manejadas que penetran al ser humano y lo vuelven un tonto condicionado a esas verdades medianas. Biblical truths that come to you and make you conditioned to those half-told truths. Si hay algo más peligroso que la mentira, es una verdad a medias. If there's something more dangerous than lies, it's a half. Porque lo que tiene de verdad tapa lo que tiene de mentira. Because what it has of a truth, it covers what is, it covers the lie behind it. Imparticiones, por ejemplo, de una gracia excesiva. Impartitions such as excessive grace. Dios lo perdona. God forgives. Dios es bueno. God is good. Dios es misericordioso. God is merciful. El Señor te entiende. God understands. Tranquilo, dale despacio. Don't worry, slow down. Imparticiones religiosas que te van a hacer un perdedor, te vas a ir al infierno pensando que vas para el cielo. Those are religious impartitions that will make you a loser. You're going to hell thinking that you're going to heaven. También está el otro polo, las imparticiones legalistas. Then there is the other extreme, which are legalist impartitions. Usted pensó un mal pensamiento, el Señor viene, se va a quedar. You have a bad thought, the Lord is gonna, todo you're es gonna stay here. Everything is a sin. Vestirse. To dress. Te vestiste, pusiste falda, pusiste pantalón, te vas al infierno. You had pants on, you're gonna go to hell. Te genera unas imparticiones religiosas que el día que te quieres poner un pantalón te sientes la pecadora más grande del mundo. It generates this impartition that even the day you want to wear pants you feel the worst sinner in the world. Son tan poderosas esas imparticiones que le preguntas a Dios y te responde tu conciencia. Those impartitions are so powerful that you ask God for something and it's your consciousness that responds to you. Señor, ¿usted cree que es pecado que yo use este pantalón? Lord, do you think it's a sin if I wear this pants? Y la conciencia calla a Dios y le dice, sí, pecadora, quita eso. And your conscience shuts off God and tells you, yes, you se are a sinner, falda larga, take it off. And then you put your long skirt. Y sale y se siente santa. And then you go out and you feel holy. Pero la laxivia sigue adentro. But the desire is still inside. Ahora, ¿qué significa? Que entonces esa mujer debe vestir como prostituta, no viva como una cristiana. No, what does that mean? That woman should dress like a prostitute? No, she should wear like a Christian person. Pero escúcheme, así de sencillo. But this is how simple. Cuando usted it se is sienta ahí, when you sit down y yo me there, paro aquí a predicar, and I stand here, yo le estoy impartiendo cualquier cosa, pero le estoy impartiendo. I am imparting anything, but I am imparting. O le imparto la palabra que es vida, que sale del corazón de Dios, o le imparto las estupideces que yo tenga como conocimiento de Dios. It's either I impart the word of the living word that comes from God, or the stupid things that come to my mind. Es por eso que hay imparticiones religiosas que hay que eliminarlas para que tú seas libre en Cristo. That's why there are religious impartitions that need to be eliminated so you receive what comes from Christ. No libre para hacer lo que te da la gana, sino libre para poder obedecer al que te libertó. Not free to do whatever you want, but to be free to do that which comes from the one that freed you. Octava. Number eight. Imparticiones ideológicas. Ideological impartitions. Te meten ideas filosóficas en la cabeza y te casas con ellas. They give you philosophical ideas and you're married with them. Usted tiene que ser liberal porque su abuelo fue liberal. You have to be a liberal because your grandfather dice, was no, a liberal. No, no somos los conservadores porque a mi abuelo lo iban a matar en mi país cuando yo era niño. We are conservatives because my grandfather almost died to defend conservative party. No sabe ni qué es liberal ni conservador, pero le metió en esa ideología y usted la defiende hasta se hace matar, pelea con la gente por eso. And you have no idea what it is to be what, but you are able to fight against or in favor of. Todos los conceptos políticos son ideológicas que te han implantado a ti a través de imparticiones, te ganaron tu mente y te dominan. All those political concepts are just impartitions that were given to you and it dominates your mind.
Y mientras tanto los políticos siguen viviendo de los tontos que les creen. And in the meantime, the politicians still live from those that believe in them. Imparticiones ideológicas que te hacen pensar en lo que son tus valores o tus deseos, y con eso crees que dominas tu propio mundo. Impartitions that make you think, what are my desires and what are my values, and because of what you've received, you feel like you have control over the world. Esto es tan real para que ustedes vean el poder de la impartición ideológica. This is so real, so you are able to grasp what the impartition, the ideological impartition means. Que antes una persona homosexual era una persona enferma que necesitaba ayuda. That before a person that was homosexual was a person that was sick and needed help. Ahora nos han bombardeado tanto que los enfermos somos nosotros. Now they have bombarded them so much that the sick people are us. Ahora el enfermo soy yo porque tengo mujer. Now the sick person is me because I have a woman. A mí el que me va a meter a la cárcel porque tengo mujer. Now I should be going to jail because I have a woman. Imagínate cómo está el mundo. This is how the world is. A una reina del mundo la destituyeron porque tenía un hijo. To a queen in the world, like a beauty queen in the world, they destituted their crown because she had a son. Y a otra la defendieron y la pusieron en el trono porque era un gay vestido de mujer y no podía ni respetarlo. And another one was put in the throne and was given the crown to him because he was gay. Se lo van metiendo en la cabeza hasta que la gente se lo cree. And that's something that starts sticking in your head until you believe it. Y comienzan por nuestros niños. And it starts with our children. Todo tipo de ideologías malsanas. Every type of wrong ideologies. Quiero aclarar, a la gente hay que amarla, aún en su pecado hay que amarla para salvarla. I want to make sure we all know that we have to love people regardless of where they are or who they are. Pero no me digas que amarte es decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No me digas eso porque yo no soy tonto. But don't tell me that to love you I have to call the good bad and the bad good. I'm not a fool. Te amo y te acepto como eres. I love you and I accept you the pero way you are. Pero tienes que cambiar, o si no estás en contravía de lo que Dios dice. But unless you're change, you go against what God says. Ideologías. Ideologies. Y van creando más y más ideologías. And they continue to create more and more ideologies. Noveno. Ninth. Imparticiones técnicas y de talentos. Impartition, technical impartitions of talents. ¿Usted sabe cuántas veces usted recibió imparticiones de alguien que sabía y recibió esa unción? You know how many times you receive the anointing of someone that knew something and you receive. Y no estoy hablando solo de cosas espirituales, estoy hablando de talentos. And I'm not talking only about spiritual things, I'm talking no about talents. No es lo mismo que yo le enseñe a tocar guitarra a su hijo a que le enseñe Paco de Lucía. It's not the same that I teach your children to play the guitar than if Paco de Lucía, famous guitarist. Porque yo le imparto de lo mío. Paco de Lucía, si estuviera vivo, impartiría de lo que él sabía. Because I impart of what I know, but if he was this famous musician, he would impart of what he knows, which is more. Así que tu vida, tus hijos pueden verse afectados por talentos buenos, regulares o malos. So your children are exposed to being imparted good or bad talents. Necesitamos imparticiones técnicas para nuestros hijos. We need technical impartitions for our children. No puedes impartirle técnicamente a tu hijo que él puede vivir del Tim Horton. You cannot impart your children that they're able to live with a job in Tim Horton. Tú necesitas impartirle un hambre por prepararse ir a una universidad, por tener poder y autoridad en la sociedad también. You need to impart your children hunger for being important and working and studying and having opportunities. Yo soy muy feliz porque soy un zapatero feliz. Lo felicito, sería mejor que fuera el dueño de todo el almacén de calzado, ¿no? You're happy because you are a shoemaker, but it will be even better if you could be the owner of the shoe company. ¿Crees que a él le impartieron técnicamente y le dijeron, mijo, como buenos pobres nada nos falta? But he received an impartition that as a good poor person it lacks nothing. Okay, necesitamos cambiar esas imparticiones. We need to start changing those impartitions. Para que tú te veas y tú digas, yo no puedo ser presidente de Canadá, pero tal vez mi hijo, mi nieto sí. So you see yourself and say, I may not be able to be a prime minister of Canada, but my child, my children, or y my grandchildren. Cuando lo veas correteando, hágale pues que usted va a ser presidente, manéjese bien. When you see them, go ahead, you could be a prime minister. Make sure you stay in line. Y le impartimos la técnica para que pueda llegar. And we start imparting the technical things. Décimo. So they can do it one day. Ten. Las imparticiones de conquista y posicionamiento. Impartitions of conquering and positioning. Hay imparticiones que te hacen apto para conquistar y posicionarte donde Dios te necesita. There are impartitions that make you give you the tools to do where you need to be or. Yeah. Mi trabajo es muy maluco, pero para eso me pagan, ¿no? Para eso me llamaron. My office
It's harsh sometimes, but that's what I'm paid. Pues claro, para eso, para I get paid to do this. Escuche. Usted llega a Canadá. You come to Canada. Y usted trae ya una impartición de posicionamiento y conquista determinada. And you already bringing with you an impartition of conquering and positioning. Con esa impartición usted encuentra la camisa que requiere en el Value Village. With that impartition you find the shirt you need in Value Village. Las medias de su sueño en el Dollar Store. You find the socks of your dreams in Dollarama. Y el basement para vivir toda la vida en el hueco más grande de Toronto. And the basement that you always dream was with in the whole of Toronto. El problema no es que haga eso, eso lo hemos hecho todos. That's not the problem. We all have to go through that. El problema es que usted tenga una impartición para sentirse feliz en ese medio que no es la visión de Dios para su vida y sus hijos. The problem is when you receive an impartition and you're happy with that, which is not the vision of God for your children. Tiene que haber una impartición que te diga, yo voy a salir de este hueco a otro lugar. There needs to be an impartition that tells you I'm going to get out of this hole to another place. Dios me trajo aquí como alguien que no tiene ni en qué caerse muerto, pero yo voy a levantar vida para mucha gente. God brought me here like someone that does not have anything, but I'm going to be working to give life to others. Son imparticiones de conquista que no se consiguen en las reuniones de hispanos en una casa charlando y tomando café. Those are impartitions of conquering that are not received in the house of a Hispanic fellow drinking coffee or reunámonos en casa, unos amigos que tengo y se reúnen a charlar. Let's get together, let's have fun and start talking. Y oiga la impartición que le dan. And look at the impartition they receive. Tengo un amigo que te vende el seguro del carro chueco, vea. I have a friend that is able to sell to you a cheap car insurance. It's not legal, but it's cheap. Me encontré un lugar donde consigo unos zapatos, hermano, a $12. ¡Qué belleza! I found a place where you can find $12 shoes and they're in good condition. Yo no quiero ese tipo de amigos ni quiero que mis hijos los oigan. I don't want to have those type of friends and I don't want my children to quiero hear from them. Quiero que mis hijos sepan dónde están los lugares finos de la ciudad para yo tener una forma de empujarlos a que estudien y se preparen para que puedan ir a esos lugares. I want my children to know where they can get good things in this city. That way they prepare themselves and they work hard to one day be able to have them. Por eso que pasan 30 años en este país y si la casa sigue siendo igual a la de los abuelitos cuando estaban en su país, la misma igualita, hasta el mismo polvo en las mismas porcelanas, igualito todo. They are living in this country for 30 years, but their house is the copycat of their grandparents back home. Y el problema es que mandamos la foto para nuestro país y me estoy triunfando en Canadá. And the problem is that we take a picture and say we are triumphing, we're claro, conquering porque in con Canada. La impartición de conquista que traes conquistas lo que hay allá, pero aquí no eres un don nadie. Yeah, because with the impartition that you receive, you conquer here what you receive from there, but here you're nobody. Seguimos. Should we continue? Imparticiones ministeriales. Ministerial impartitions. Así les guste o no les guste a los evangélicos, a los que Dios nos llama tenemos algo que dar. Even if you like it or not, those that God calls, we have something to give. Y esto yo te lo digo para que usted me examine. Usted tiene todo el derecho a evaluarme, a examinarme, tiene el derecho. And I say this because you have all the right to examine my life. Dios me llama a darle ejemplo a usted. God calls me to be a sample to you. Pero escúcheme. But listen to me. Lo que yo tengo se lo voy a impartir a usted. What I have, I impart to you. Yo sé que algunos yo los canso. I know some of you are tired of me. Arreglen los baños. Fix the washroom. Recojan lo tirado. Picked up the miren garbage. Allá. Look at this. Yo sé que algunos dicen, ¿qué tipo tan cansón, hermano? I know some of you may say, oh, I'm so tired. Yo te quiero impartir algo bueno a ti. Because I want to impart something good in your life. Yo quiero que tus hijos puedan recibir una impartición mayor a la que tú tienes. I want your children to receive a greater impartition than the one you received. Pero un ministro imparte de lo que Dios le ha dado. But a minister imparts of what he has. Si yo soy un ministro desordenado, imparto desorden a tu vida. If I am a disorganized minister, I will impart that into your life. Los que se están levantando conmigo van a tener un gran problema. Those para ejercer are su ministerio. Been risen by my side, they're going to have a great problem when they do their ministry. Pero ejemplo les he dado. But I have given them a sample. Un pastor que antes de empezar el año tiene 36 mensajes ya listos para un año, debe ser un pastor ordenado, ¿no? A pastor that before he starts a year has 35 messages ready,
must be a planning or an organized pastor. Un pastor que salga de estos lomos no puede salir con un papelito. Ay, yo voy a, pero el Señor me dio esta palabra, voy a predicarla tan bonito. So a pastor that comes out of my impartition cannot come here with a piece of paper. No sea irresponsable con la gente que está ahí sentada. Esa gente merece respeto. You cannot be responsible with the people that are sitting here. Se you have to be impartición. Respectful. You receiving esa impartición an te va a llevar a tener una identidad. That impartition would lead you to have an identity. Seguramente yo no seré el gran siervo de Dios, pero es la identidad que tengo. But most likely I'm not the best servant of God, but this is the identity of. Y no ha de faltar alguno que quiera tener lo que Dios me ha dado. Yo se lo puedo dar. And some of you may want to have what I receive, and I may give it to se you. Lo puedo impartir. I'm able claro to impart it to you. Alguno puede seguir buscando otra impartición más grande. Está bien. Yo la que tengo, la única que tengo, ¿qué hago? De esa doy. Some of you may say, I want a greater impartition. I give you what I have. You may be looking for something else. Okay, 12. Number 12. En eso las imparticiones ministeriales. And regarding the ministerial impartitions. Yo podía buscar la impartición de Cash Luna para hacer dinero. I could look for the impartition of Cash Luna to make money. Pero me tocó la de Papá Nahum para levantar una familia sólida. Yo me quedo con esa. But I wanted the impartition of Apostle Nahum so I can raise a solid family. Ah, claro, no es que la del Pastor Cash sea mala, es muy buena. Yo quisiera tenerla. It's not that the impartition of Pastor Cash Luna is bad. No, I would like to have it. No es la mía. But it's not mine. Yo quiero parecerme a Papá Nahum. Yo soy todo lo que quiero en la vida. I want to be like Apostle Nahum. That's all I want in my life. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? Do we agree? Otro tendrá la impartición. Y el que está en cada lugar recibe la impartición de su autoridad y es feliz. Y hace una parte del cuerpo de Cristo. And those that are under authority receive an impartition from that authority, and they're part of the body of Christ. Aclaro eso, ¿no? Pues no, a pesar que está hablando mal del Pastor Cash Luna, ¿no? I'm not speaking bad about Pastor Cash Luna. Tal vez yo con la unción de Cash Luna para hacer dinero no estaría aquí. It may be that with the anointing of Cash Luna, I wouldn't sino be here. I would be lost, perhaps. Tal vez yo necesito la unción de Papá Nahum para mantenerme pegadito al Espíritu y ese es mi medida de fe que hago y me mantengo. Perhaps the anointing or the impartition I need is to be beside Apostle Nahum, and that's my measure of faith. That's y la última. And the last one. La impartición del Espíritu. The impartition of the Spirit. Se necesita una impartición del Espíritu Santo sobre tu vida. We need an impartition of the Holy Spirit of God over your life. No es solamente recibirlo cuando tienes a Cristo en tu corazón, sino que Él te imparta algo específico a tu vida. It's not only to receive it when you give your life to Christ, it's that He constantly imparts something into your life. Necesitas una impartición particular que venga del Espíritu Santo para ti. You need a particular impartition that comes from the Holy Spirit to you. Que tú te puedas mover en la tierra como un instrumento del Espíritu Santo. That you are able to move in this life as an instrument of the Holy Spirit. Diferente a otros. Different to others. Por la impartición ministerial tú te pareces a mí. With the ministerial impartition you appear to be like me. Por la impartición del Espíritu tú eres diferente a mí. By the impartition of the Holy Spirit you are different than me. Y ese es el complemento maravilloso del cuerpo de Cristo. And that is the amazing complement of the body of Christ. Some of make otro miracles. Sirve. Some serve. Otros nos ayudan en el parqueo. Some help us in the parking. Otros con los niños. Some others with the una children. Impartición del Espíritu para eso lo necesitamos. Because that's the impartition of the Spirit, and that's yo no what quiero we que need. Me cuadre el carro a alguien que no tenga la impartición del cielo para eso, porque me lo va a tratar mal. I don't want to somebody to park my car that has not received the impartition to do that. Uno de mis discípulos en Colombia le dije un día, hazme el favor, vayme a hacer una vuelta del carro y le pasé las llaves, se montó. One of the disciples I had in Colombia, I gave him my keys to go and do run some errands for me. Inmediatamente le dije, no, bájate mejor que vaya este otro. And right away he said, no, you know what, let somebody else go. La razón. The reason. La forma como puso el direccional de mi carro no me gustó. The way how he put the directional in my car, I didn't like it. Le metí un golpe hacia el... para que volteara para allá. He hit the direction so that the car will no, no, no. Usted no tiene, usted no tiene la unción para manejar mi carro mío. Usted un carro valiente hasta el mío. No, para allá otra vez usted que me lo trate. Yo no quiero que me quiebre la palanca. I don't want anyone to break my car. Parece una tontería. That may be fool for you. Pero el que tiene la impartición para algo lo hace con la dulzura del cielo. But the one that has the impartition to do something, he does it with the sweetness of heaven. Esa misma persona que era brusca y tosca era una fiera para ganar almas en la calle. ¿Eh? The same person that was harsh with my car, it was a lion to save people on the streets. ¿Qué impartición del Espíritu deseas y necesitas? What impartition of the Spirit do you desire servir? And you need? La impartición es para servir. The impartitions are to si people tú no serve. Quieres servir a Dios. No hay razón para que el Espíritu te dé una impartición. If you don't want to serve God, there's no reason for you to receive an impartition from the Spirit. Y cuanto más quieras servir, más impartición te deben dar. And the more you want to serve, the more you must receive. Pongo este ejemplo.
I give this example. Yo tengo una impartición para predicar, yo soy un predicador. I have an impartition to preach, I'm a preacher. Más allá de que no lo haga bien y que no sea un buen predicador, tengo algo que Dios me dio para poder comunicar la verdad. Regardless what I do with right or wrong, I receive an impartition to preach. A lo que yo no sirvo es para la música. But I'm not good for music. Yo soy tapado el oído. I don't have a good ear. Pero sabe, cuando he necesitado en mis iglesias tocar algún instrumento, but when I've needed to play an instrument, entre comillas, el Espíritu Santo se ha visto obligado a darme una impartición para que lo haga, para que su obra pueda correr. The Holy Spirit has been obliged to give me an impartition so I'm able to serve in that y moment. Y aunque tenga un oído de bombardero, le toco piano, le toco guitarra, le toco bajo, le toco batería, y si descuida, le toco otra cosa por ahí. And if I don't have, even though I may not have a good ear for music, if I need to, I'm able to do it. Y el que me ve tocar eso, que sepa de música, sabe que yo no soy músico, no tengo el talento. And whoever knows music and sees me playing an instrument knows that I'm not good for this. Pero por metido y hambriento me dan de lo que otros no comen. Because, but the fact that I'm being hungry and I'm always there, I've been giving that which others don't receive. Hay otros con el talento que no sirven para nada porque no se disponen, entonces Dios no le da impartición. ¿Qué hacemos? There's some others with the talent, but they don't open up themselves to be used by God, so they don't receive anything from Him. Ese es, imparticiones lo daremos preferencialmente el último domingo de mes. And those are the impartitions for the last Sunday of the month. Como vamos a tener nosotros tenemos el viaje a Panamá empezando febrero, pero mi esposa y yo vamos a ir a Colombia, tengo que ir a ver a mis hijas y a mi nieto antesito, en el final de febrero. Entonces tengo que hacer un cambio en el mes de enero y febrero. I'm going to have to make a change on the preachings for the month of January and February because I'm off to Panama and see my children in Colombia. Los que no vienen porque yo no estoy, pues sinceramente usted no es cristiano. El que viene, viene a buscar a Cristo, no hombre. Those that don't come to church because the pastor is not going to be here, then o sea, ya llevamos demasiado tiempo para seguir ilusionándolos. Venga para que Dios le hable. Si usted no es cristiano, usted viene aquí a embobarse conmigo, que seguro yo lo embobo a usted, pero Jesús no lo ama. Caiga en la realidad. If you're not a Christian and you don't come to church when I'm not here, then you're not a Christian because you don't love Jesus. Cuando uno ama a Jesús, se sienta ahí a escuchar al que ponga de ahí porque uno sabe que es Dios que le va a hablar. When you love Jesus, you come to church to hear whoever God has chosen to give you the word because you know God, you are hungry for Him. Mucho más en esta iglesia que los que predican aquí. Esta iglesia, dicen que este púlpito es muy complicado para predicar los predicadores de otra parte. They say from other places that this pulpit is very hard to preach on. Hay amigos míos que han dicho, predicar en la iglesia suya es muy complicado. Some people say to me, like, to preach in your church is difficult. Bueno, pero aquí tenemos hijos hechos en casa y nosotros respaldamos a nuestros hijos por encima. Yo prefiero un hijo mío que uno de afuera que venga. Yo prefiero un hijo mío. But I'd rather have a children of mine coming to preach than one from outside. Así que venga y respalde a sus hermanitos si usted es cristiano y le da alegría porque otros están creciendo y otros me van a superar a mí, a predicar mejor que yo, de eso se trata. So come anyways, support your brothers and sisters that God is using. And that is to be a loving Christian because you're supporting your brothers and sisters. Este año 2019 será un año de grandes retos. This year of 2019 will be a year of great challenges. Vamos a retomar muchas de las cosas que hemos ido perdiendo en el tiempo. We're going to retake many of the things we've lost in time. Pero quiero que ustedes tengan hambre por una impartición del cielo para sus vidas. But I want all of you to be hungry for an impartition of God in your life. Y te lo digo de todo corazón. And I tell you this with all my heart. Defínete. It's time to define yourself. No te engañes. Do not deceive yourself. Si quieres ser cristiano, vuélvete un cristiano real, o si no, vete al mundo y te pierdes. If you want to be a Christian, then come and become a real Christian. Otherwise, go to the world and get lost. Ante Dios. And then you go and give account to God. Pero no creas que peca y reza y empata, eso no es verdad. But don't think that you can sin and pray and be even with God. That's peca y reza, se condena por religioso, se condena igual. If you pray and you sin, you will still be condemned. Esto es una lucha contra el pecado. It's a fight against sin. That's simple. Y así tiene que ser. And that's how it has to be. Y así lo vamos a hacer. And that's how we will do it. Repito, sé que seguramente se perderán algunos. I repeat this, maybe some may be lost. Pero la única seguridad que tengo es que los que se pierdan ya están perdidos. But the only certainty I have is that those that will be lost are already lost. Así que lo único que perderemos será asistencia, pero en el cielo no van a perder a nadie. El que es de Dios sabe de qué estamos hablando y entiende el Espíritu que nos mueve. And what matters is that heaven is not going to lose anybody because whoever is saved is safe and whoever is lost is lost. And we may lose some people coming to church, but nothing else. El 20, domingo 20,
de enero. On January 20th, tendremos nuestra fiesta anual de primicias. We will have our yearly festivity of first fruits. Y tendremos nuestra primera impartición, que es la impartición financiera para que tú puedas planear tu visión financiera 2019. And we will have our first impartition so we are able to plan all the finances of our year. ¿Qué hacemos en esa fiesta de primicias? Tú traes el primer fruto del año para Dios. What do we do in that that festivity of first fruits? You bring your first fruit to God. ¿Cuál fruto es lo que tú propongas en tu corazón? What would be it, the fruit that you propose in your heart? Tú verás si traes el primer día de trabajo, la primera semana, el primer mes, lo que tú quieras. It's up to you. Tu primer fruto para Dios. If you want to bring one day worth of work, one week, one month, is whatever you propose in your heart to give to y God. Y en su momento le vamos a entregar los sobres para que ustedes escriban ahí las peticiones, porque yo tengo en mi escritorio en mi casa todas las peticiones de ustedes del año, todo el año oro por las primicias de ustedes. And in time we will give you the right envelopes where you will deposit your first fruits, and I will be praying for your petitions the whole year. Así que esa será nuestra primera impartición el 20. So that will be our first impartition on January 20th. Okay, pero quiero que hagamos una propuesta de 7 imparticiones de gloria para el 2019. But I want to make a proposal of 7 impartitions of glory for 2019. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios 7 imparticiones que el Espíritu Santo puso en mi corazón? How many of you want to ask God to receive 7 impartitions that God put in my heart? Es decir, que hoy le digamos, Señor, estoy decidido a que estas 7 bendiciones me caigan encima de 2019. It's to say, God, I am completely certain that I want these 7 blessings to come into my life. Si deseas hacerlo, colócate de pie. If you want to do it, please stand up. Levanta tu mano. Raise your hand. ¿Lo podemos hacer en español? ¿Solamente? We will do it only in Spanish. ¿Es posible? No problem. Los que más molestan son los que tienen más cara de indio, algo tan brava. No, ¿podemos hacerlo en español? Es más fácil hacerlo repitiendo en español, ¿sí? Okay. Julia, you can in Spanish? Perfect, thank you very much. No problem. Okay, vamos en español. Una declaración profética que yo te la voy a conseguir, te la voy a traer bonita, te la va a llevar a casa. This is a prophetic declaration that you're going to take with you home later on. La vas a poner en la pantalla del televisor para que la veas todo el año. You're going to put it on the screen of your TV so you can see it all year round. En la nevera. Or maybe on the fridge. Okay. Listo. You ready? Levanta tu mano. Raise quiero your que hand. La hagas con fe, como una oración profética para tu nuevo año. And we're going to do it with faith as a declaration, a prophetic declaration for the new year. Repite con nosotros, como hijo de Dios. As a child of God. No, en español. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bajo la influencia del Espíritu Santo. Bajo la influencia del Espíritu Santo. Clamo por imparticiones del cielo. Clamo por imparticiones del cielo. Que alineen mi vida a la voluntad de Dios. Que alineen mi vida a la voluntad de Dios. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Reclamo una impartición de santidad y fidelidad a Dios. Reclamo una impartición de fidelidad y de santidad a Dios. Porque Jesús es el príncipe de paz. Porque Jesús es el príncipe de paz. Reclamo una impartición de paz y gozo. Reclamo una impartición de paz y gozo. Para poder superar toda circunstancia adversa de este nuevo año. Para poder superar toda situación adversa en este año. Porque su voluntad es que yo sea prosperado. Porque su voluntad es que yo sea prosperado. Reclamo una impartición de trabajo y productividad. Reclamo una impartición de trabajo y productividad. Que me traiga los recursos en abundancia. Que me traiga los recursos en abundancia. Porque para Dios es honroso el matrimonio. Porque para Dios es honroso el matrimonio. Reclamo una impartición de desarrollo. Reclamo una impartición de desarrollo. En mis papeles de familia. En mis papeles de familia. Quiero ser la mejor opción para mis generaciones. Quiero ser la mejor opción para mis generaciones. Porque soy parte del cuerpo de Cristo. Porque soy parte del cuerpo de Cristo. En este lugar y en este tiempo. En este lugar y en este tiempo. Reclamo una impartición de servicio. Reclamo una impartición de servicio. Y de compromiso con la visión Maranata Toronto. Y de compromiso con la visión Maranata Toronto.
Porque el que empezó en mí la obra la perfeccionará. Porque el que empezó en mí la obra la perfeccionará. Reclamo una impartición de crecimiento espiritual. Reclamo una impartición de crecimiento espiritual. Que desate en mí. Que desate en mí. Un fuego de poder y gloria sobrenatural. Un fuego de poder y gloria sobrenatural. Porque soy sal y luz para el mundo. Porque soy sal y luz para el mundo. Reclamo una impartición de amor y poder para salvar almas a mi alrededor. Reclamo una impartición de poder, de amor y poder para salvar almas a mi alrededor. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Recibo con mansedumbre. Recibo con mansedumbre. La palabra implantada en mi corazón. La palabra implantada en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos desean un año lleno de bendiciones? How many of you desire a year full of blessings? A este nuevo logo del 2000, dar gracias a mi hija y a su esposo que nos hace todo el trabajo de diseño. Gracias al Señor por ellos. Thank you to the people that designed the logo for 2019. Okay. Yo quiero hacer una oración por ustedes. I want to make a prayer for you. Para que nos unamos en el Espíritu. So that we are united in the spirit. No voy a orar por tu vida. I'm not going to pray for your life. Voy a orar por la visión que Dios nos ha dado. I'm going to pray for the vision that God has given us. Y lo que quiero es que si tú te sientes identificado con esta visión para tu vida y tus generaciones, tú pases adelante. And what I want if is you feel or you are identifying yourself with this vision for your life and your children, para decirle and come a Dios, forward. Esta es la gente con la que tú puedes contar para lo que vas a hacer. To tell God, God, this is the people that you can count on for what pasa you adelante, do this year. Quiero orar y bendecirte. Come forward, I want to pray and bless you. Quiero bendecir tu nuevo año. I want to bless your new year.